Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y hoy lo que os traigo es un tour por mi cocina, un kitchen tour. Así que sin más dilación, vamos a empezar. Aquí, como podéis ver, lo que tengo en este armario son los vasos y las copas que utilizamos a diario, alguna jarra para cocinar, pero poco más. También tengo puesto unos linens en lo que es la base del armario para proteger más lo que es la madera. Y aquí lo que os muestro es el cajón, que yo creo que en todas las casas hay un cajón de estos en el que ponemos, bueno, pues de todo y variado. Pero bueno, lo importante es tenerlo todo organizado. Yo aquí he utilizado un organizador de cubiertos porque así, bueno, pues da la sensación que está todo mucho más organizado. Y en este armario de aquí abajo, pues ya os lo enseñé en otro vídeo, que nada, lo que tengo son los aceites, conservas, latas de tomate, y en este Lazy Susan tengo lo que son los vinagres, vinos para cocinar y aceite y poco más. Lo importante es tenerlo todo bien organizado. A continuación tengo lo que es la cocina de gas. Me gusta siempre tener unos paños de cocina decorativos. En este caso, bueno, pues he puesto uno de unos conejitos porque la Pascua ya se acerca. Y bueno, pues nada, arriba tengo lo que es el microondas. Ya os he comentado que este microondas también tiene la función de campana extractora. Y arriba de este microondas, en estos armarios, no tengo casi nada, solamente tengo los tuppers que utilizo para la comida de Dinky y un tupper para llevar la tortilla de patata por si vamos a algún sitio. Y en este armario, justo al lado de la cocina de cocinar, lo que tengo son botes con lo que más utilizo, algo de repuesto, como veis aquí la stevia y el agave, y lo que tengo son las especias. Las especias lo tengo en una especie de escalerita y luego abajo en un Lazy Susan tengo las que más utilizo junto pues con otros condimentos. Y bueno, pues aquí abajo lo que tengo es que sobre una peana de mármol tengo lo que es el salero de lo que uso a diario, un molinillo con sal y otro con pimienta y el aceite de oliva. Luego también tengo, bueno, pues en vez de tener un bote, tengo una jarra con todos los utensilios que utilizo para cocinar. Y aquí sencillamente lo que tengo es la única vajilla de diario que tengo. Me gusta todo blanco. Entonces, bueno, pues aquí las vajillas son de 8 y normalmente en vez de platos hondos, pues vienen boles.
Yo en este caso compré estos adicionales, faltan algunos que los tengo en el lavavajillas y esto es algo muy típico de aquí que es un Corningware. Bueno, pues son como los Pyrex de porcelana que hay en España. Pero bueno, básicamente aquí lo que tengo son la vajilla de diario y algunas fuentes para servir y poner aperitivos. Get to me close, why don't you do it right now? You know we met for a reason, but you're trying to deny that we should be together. It's heavy. También deciros que una manera de proteger lo que son los muebles, los estantes, las repisas, como lo llaméis, es poniendo linens. Estos los venden en IKEA y son bastante económicos. Y aquí en este armario lo que guardo, tengo estos recipientes que son para hacer flanes, también tengo estos botes que es donde hago el yogur, que conforme pues los vamos comiendo, los voy guardando para la próxima vez que hago yogur. Aquí tengo más cuenquitos para servir aperitivos, snacks, como lo queráis llamar. Y aquí tengo cuatro moldes para hacer kits individuales, que la verdad es que van, pero que muy bien. Y aquí lo que tengo también son los tapes redondos. Los tengo apilados uno dentro de otros y las tapas las tengo aparte. Aquí abajo tengo los cuadrados y ahí pues tengo unos pequeñitos donde mis hijas se llevan pues a lo mejor hummus o guacamole al instituto, por eso tengo esos pequeñitos. Y luego lo que son las tapas, las tengo en una cajita aparte, todas ordenadas. La verdad es que a mí así me funciona y trato de mantener el orden en los armarios de esta manera. Y aquí en los cajones, pues este que lo tengo al lado, que es el que más utilizo, tengo las espátulas de silicona, algunos cuchillos de sierra, tijeras, algunos accesorios de la Thermomix y los medidores que son los utilizo a diario. También tengo esto que es para trinchar el pollo, el pavo, que no lo utilizo mucho, pero bueno, siempre es necesario. Y en el segundo cajón, pues lo que tengo es un rollo de film transparente, papel de aluminio, bolsas para almacenar, para congelar, papel de horno, papel para sellar y algunas bolsas para hornear, o sea, poco más. Y ya en este último cajón lo que tengo son cosas para hornear, para lo que utilizo para la repostería, harina en polvo, para decoraciones. También tengo lo que es un rallador de tomate, tengo un molde para hacer empanadillas, luego también tengo unos hierros para hacer flores extremeñas, que las que seáis de Extremadura, pues lo vais a conocer enseguida. Esto que estáis viendo aquí es para hacer espaguetis con calabacín, en fin, pues lo que se utiliza en una cocina.
Wrapped in my bed sheets, don't wanna wash it away. Y en este armario esquinero, que es giratorio, se le llama Lazy Susan. Pues nada, aquí lo que tengo son las ollas, las sartenes, el escurridor, en fin, pues lo que se utiliza para hacer la comida cuando no utilizo lo que es el Thermomix. La verdad es que este armario giratorio pues me gusta, lo veo muy muy práctico. Y bueno, pues aquí el fregadero, ya sabéis que tengo este escurridor, que os lo voy a dejar en la cajita de información por si os interesa. Y también tengo pues una peanita de mármol con lo que es el jabón de los platos, el jabón de manos y aquí pues un nanas y un limpiador multiusos. Y lo que es el mueble de debajo del fregadero, lo que tengo en la puerta es colgado un accesorio en el que tengo pues un ambientador, tengo unos botes que ahora mismo los tengo vacíos, que los traje de España, y lo que es el gel desinfectante y los guantes colgados. Esto en todas las casas está. Y lo que es la base del armario, lo que hice fue forrarlo con un papel adhesivo imitación al mármol para que, bueno, pues que pareciese que estaba como más aseadito, porque aquí lo que tengo son bandejas y tablas de cortar, también tengo rejillas de hornear y bueno, pues entonces eso tiene que estar bien limpio, aunque ahí abajo esté lo que es los desagües. Feelings, the city's screaming, we're not coming home tonight. We're living quick in this world, gonna get it right now. Y aquí en la otra parte lo que tengo es un carrito extraíble, está cogido a lo que es la base del mueble, lo compré por Amazon, la verdad que bueno, pues fue una buena compra porque detrás está lo que es el triturador de alimentos. Y claro, ocupa, como estáis viendo, bastante. Esto es el triturador de alimentos, que tiene el tubo que va directamente al desagüe. Y está conectado también a la luz, claro, tiene que estar preparado. Y aquí en el carrito pues básicamente lo que tengo son las pastillas para el lavavajillas, unos polvos para limpiar lo que son las bases de las cazuelas y las sartenes, el bicarbonato, el lavavajillas para reponer en lo que son los dosificadores que tengo. Aquí esto es un limpiador para el acero inoxidable, también para el fregadero, que no lo uso mucho, pero bueno, pues también lo tengo. Y aquí pues unos cuantos espartos y estropajos de recambio. Y también tengo ahí las bolsas de basura. También tengo el abrillantador de lavavajillas, que últimamente le estoy haciendo una prueba y poniéndole solo vinagre, y la verdad es que funciona bastante bien. Y nada, pues estos espartos que ya vienen con el jabón, y también tengo ahí un limpiador de juntas que me traje de Mercadona. Bueno, pues ya sabéis que eso en una cocina siempre hace falta. También tengo un botecito con el estropajo este jabonoso que estoy utilizando en el momento para no tenerlo por ahí. Y bueno, pues aquí un desengrasante que lo hago yo misma, que algún día os dejaré en un vídeo cómo yo lo hago, es muy fácil y la verdad es que viene pero que muy muy bien. Y así es como yo tengo lo que es el bajo
del fregadero. Me gustaría tenerlo de otra manera, pero de momento no puedo hacer nada porque ahí están los desagües y es lo que hay. Así que bueno, pues trato de tenerlo lo mejor ordenado posible. The sun is always shining right. People are smiling, making plans, hiding behind the shades, and you're doing the same. Y aquí pues nada, mi estación del café, que ya sabéis que a mí me encanta el café y lo uso todos los días, estas tazas se usan todos los días. Yo todo lo que tengo en la cocina es para usarlo, quitando de algunas cosas de decoración. Aquí también tengo un botecito donde echamos los pozos del café. Y justo arriba de la estación del café tengo el armario donde tenemos todas las tazas, las que usamos a diario. Las del café, las del té, las de los desayunos, en fin, un montón de tazas que la verdad que ahí ya he hecho también una buena criba porque habían tazas que ya estaban un poco así feitas. Nothing's growing where your heart is fire, but baby. Y aquí en la otra puerta de este armario lo que tengo es pues el café, el azúcar, las infusiones, tengo también todas las vitaminas y colágeno que nos tomamos, tengo una cajita con algunos medicamentos pues para resfriados y para la garganta, y arriba tengo unas tazas de té que me regaló mi amiga Isabel, que la verdad que son maravillosas. Y nada, así es como tengo el armario de arriba de la estación del café. Y en el cajón justo al lado del lavavajillas tengo lo que son los paños de cocina, tanto los de secarse las manos como los de secar lo que es la vajilla y los cubiertos. Yo los tengo por separado, no utilizo los mismos para secar que para secarme las manos. Y debajo de este cajón, pues lo que tengo es la tostadora, la sandwichera, tengo una NutriBullet que bueno, pues la utilizamos para hacer los smoothies. Y lo que tengo son pues vasos para lo que es llevar agua o café caliente, y eso sí, lo tengo todo en contenedores. Y luego pues el mueble de la isla tiene estos dos cajones, que en uno de ellos tengo lo que son los cubiertos, que está enfrente del lavavajillas porque es muy conveniente a la hora de vaciarlo todo. Entonces pues nada, este organizador lo compré por Amazon, la verdad que me encantó porque viene incluso hasta con el taco para los cuchillos, y es una manera de tenerlo todo bien bien organizado. Yo no tengo muchas cosas, como veis, cuchillos tengo solamente el de cortar la carne y el del pan, luego tengo pequeñitos para las verduras y tal, pero no tengo mucha cacharrería. Estos son pajitas que no utilizamos de plástico, tenemos de silicona, de acero inoxidable y de cristal, las últimas que compramos de cristal, que incluso estas pajitas vienen con un cepillito pequeño para poderlas limpiar bien. Y aquí en el cajón de al lado, pues nada, tengo unos individuales que son los que utilizamos a diario para comer. Son de piel y la verdad que los compré en Target y los tengo ya un par de años. Y nada, aquí tengo el servilletero,
Tengo accesorios pues que utilizamos en el día a día, tengo unas palas para lo que es la ensalada y en fin, pues accesorios varios. Y aquí en las puertas de abajo lo que tengo son pues los pequeños electrodomésticos, la freidora de aire, la Instant Pot, tengo la Thermomix también. Tengo pues algunas bandejas de cerámica para servir comida. Tengo ensaladeras de. Tengo una de madera y otra de bambú. Pues en fin, cosas que normalmente pues no se utilizan mucho. Aparte que estos electrodomésticos no me gusta tenerlos encima de lo que es la bancada. Y aquí, pues como podéis ver, es la despensa que ya os hice un vídeo con lo que tenía en ella. Y nada, pues lo básico que se suele tener en una despensa, que se utiliza todos los días, harinas, cereales, lo que son las pastas, arroces, bueno, pues snacks, ya veis que esto es pues lo típico que hay en una despensa. Y a continuación pues está la nevera, que ya todos habéis visto mi nevera, lo tengo todo organizado con contenedores de plástico, la verdad que es súper súper útil porque lo tienes todo a la vista y muy organizado. Yo os lo recomiendo que lo hagáis así y a la hora de limpiar la nevera es muchísimo más fácil. Entonces, bueno, pues es muy recomendable. There's a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. Y en el mueble que tengo arriba de la nevera, pues guardo lo que menos utilizo. Ahí tengo la Crock-Pot, tengo también un cuchillo eléctrico que solo lo utilizo para Thanksgiving, para cortar el pavo. Y en fin, pues también tengo lo que es una mandolina. Y en la otra parte tengo la olla express de toda la vida, una Fagor. Y también tengo una maquinita de hacer waffles que no la utilizamos mucho porque, bueno, pues a mi hija le gustan ahora los que llevan chocolate. Y en fin, pues aquí las cositas que no suelo utilizar mucho porque, claro, no es tan accesible este armario. Así que nada, corazones, esta es mi cocina. Espero que os haya gustado, espero que también os haya servido de inspiración a la hora de organizar vuestros armarios, así es como yo lo tengo. Bueno, pues a lo mejor si vosotras queréis darme alguna otra idea, porque ya para lo que es la despensa ya me disteis algunas ideas. Lo que pasa que aquí al tener puerta, pues esto de los cajones extraíbles no es posible. Tendría que tirarlo todo y poner una despensa nueva. Que la verdad es que no quiero meterme en esos berenjenales. La idea que tenemos es que vamos a lacar los muebles, vamos a pedir los armarios de arriba que lleguen hasta el techo y cambiar lo que es la bancada, quitar esa cocina y ponerme una vitrocerámica y un horno y arriba quitar el microondas y poner una campana. El microondas lo quiero escondido, que no se vea. Pues yo lo que quiero es simplificar las cosas y hacerlo todo mucho más sencillo.
pues eso, para no tener que agobiarnos. Entonces ya he mirado un microondas que cabe dentro de aquel armario y como debajo tengo un enchufe, pues me lo sacarían por dentro. En fin, que ya lo tengo más o menos todo calculado. Lo que pasa que claro, pues aquí con los tiempos, que pides una cosa y te tarda a lo mejor 3 meses en que te las hagan. Entonces vamos mirando. Pero bueno, eso, me quitaría el microondas de ahí arriba y me pondría una campana. No sé si ponérmela, desde luego de acero inoxidable como la que tenía en Virginia, no me la voy a poner. O me la pongo blanca o me la hago de madera. Que esa es la idea que más me gusta, de madera. Pero bueno, a lo mejor luego me enseñan otras cosas que me gustan más y digo, pues mira, esto. Y luego pues la bancada, hacerla de cuarzo como la que teníamos en Virginia. Y la isla sí que queremos hacerla muchísimo más grande porque claro, mirad, es que aquí nosotros tenemos todo este espacio libre porque aquí los dueños antes tenían una mesa, lo que es un nock. Pero nosotros, pues de momento nos estamos apañando aquí en esta isla porque la queremos hacer más grande. Entonces añadiría otro, aunque me deshaga de aquel mueble, al añadir aquí en la isla otro mueble, pues voy a tener más sitio para almacenar cosas, con lo cual voy a salir ganando. Luego esta lámpara, que no me gusta nada, pues también la quitaríamos y pondríamos a lo largo de la isla pues tres puntos de luz. Y luego queremos que tenga por lo menos capacidad la isla como para 6 personas. El cubo de la basura lo quitaríamos de ahí y lo pondríamos también dentro del mueble como yo lo tenía en Virginia, que era la cocina de Virginia, es que la hicimos nueva, pero completamente nueva, y entonces pues la elegí yo a mi manera y como yo quería. Yo incluso tenía un armario que lo abrías y era para las especias, pero bueno, ese sistema que tengo ahí para las especias, la verdad es que me gusta bastante, lo tengo muy a mano y eso lo dejaría así tal cual. Luego también tenemos que poner tiradores a lo que son las puertas porque no tienen, que me alegré de que no tuviesen, porque así ya, tanto si quiero poner lo que es tirador de botón, que lleva solamente un agujerito, como si quiero poner dos, pues ya eso lo hacemos nosotros, no nos tenemos que acoplar a lo que ya hay puesto. Con lo cual, y la verdad es que no quiero deshacerme de estos muebles, los voy a lacar porque es madera buena y está muy bien cuidada por dentro y todo, están fenomenal estos armarios. Con lo cual, pues eso, sería una locura quitar estos muebles y comprar otros nuevos, aparte de que son carísimos. No, lo siguiente, aquí no os lo podéis ni imaginar. Así que, bueno, pues nada, corazones, esto ha sido el kitchen tour de mi cocina que tanto esperabais. Espero que os haya gustado, espero que os haya inspirado también, y nada, como siempre os digo, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.